Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a venir al mismo sitio donde cogimos la baila la última vez, con el mismo señuelo, el SPM75. Y la verdad que me dio buenos resultados aquí. Voy a intentar probar otra vez, más que nada porque quiero probar hacer los montajes de los vídeos, a ver qué tal quedan, intentando mejorar lo posible. Tampoco tengo mucho tiempo por el trabajo y por más cosas, pero vamos a intentar hacer todo lo posible para poder mostraros lo que es el día a día de la pesca aquí en Marbella. Lo que es el rock fishing, el spinning y nada, vamos allá. Bueno, como veis, voy a volver a utilizar el SPM75. La verdad que me fue muy bien la última vez. Vamos a intentar ver si hoy pues nos da también buen resultado, a la espera de alguna baila, alguna doblada, puede ser que salga. Y bueno, vamos a intentar a ver qué sale por aquí. Si vemos que ya esta tirada no nos trae nada, pues nada, intentar cambiar de señuelo. Pues nada, vamos a cambiar. Bueno, no hemos cambiado de espigón al de frente. Vamos a probar con un vinilillo que es para los jureles, pero creo que ahora mismo no habrá ninguno. Al anochecer siempre salen bastantes, pero ahora lo veo difícil. Bueno, ya es la hora de los jureles, así que vamos a intentar buscarlo, a ver si sale alguno hoy. Hay una pajarera grande. Ahí tengo el primero. Esto seguramente sea por el lío. La hora. Ah, no, mira, un pez. Un pez aguja. Es un pez aguja.
calor el agua. Ahí se va ya. Ahí se va. Que es la hora de los jurelitos, vamos a aprovechar a ver si podemos coger algunos más. Yo, para mi gusto, esta pesca del jurel sí requiere más una caña que sea más blandita, más ligera, más rocisa. Lo que es hasta 6-7 gramos, la más blandita creo que anda por ahí, la hasta 6. Y con esa, la verdad es que sí se entretiene uno cogiendo jureles. Ahí va. Aquí tenemos ya el segundo juré. Bueno, la verdad que los jureles hoy están peleados, están bastante luchadores hoy. La verdad que por lo menos te salvan el día, ¿no? Aparte de que, bueno, dicen que están bastante buenos. Quien se los quiera llevar, pues, como es un pescado que creo que hay muchísimo, hay bastante pescado, entonces no veo mal que se lo lleven a la casa, ¿no? Para poder aprovechar esas capturas, pues, para poder comérselo, ¿no? A ver si cogemos otro. Estoy haciendo un poquillo de frío. ¡Ahí va, mira! ¡Oh! Ha sido justamente caer ese hielo al agua. No me lo esperaba, vamos. Es que no me ha dado tiempo ni a la primera recogida para enderezar el hilo y ya habían picado. Mira, ya se ha saltado. Ya ha saltado uno, creo. Oh. Accidente. Nada, estoy bien. Accidente. Nada, estoy bien.
acabar bastante. Joder. Será bastante gordo, tío. Me cago en la... Vamos a ver si cogemos algo por esta parte de aquí. Ya son tres los que se me han escapado. Bueno, pues despedimos el vídeo de hoy aquí. Hemos echado una tarde bastante entretenida con los jureles. Al final hemos sacado unos 6 o 7 jureles, algún peabuja. Lo que pasa es que ya estaba cayendo la noche, la cámara creo que no se ha estado viendo las últimas capturas. Así que aquí dejamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si te ha gustado, pues dale like, comparte y hasta la próxima.